Muy buenas tardes. Comenzaron y de qué manera las fiestas en Teruel. Un periodo, largo periodo, muchos días para que ese paréntesis de ocio, de alegría, siempre con el respeto por encima de todo, porque deseamos que sean lo que están siendo, unas fiestas absolutamente sanas, saludables, cívicas, lleve a los turolenses a esta vaquilla que todos esperan año tras año. De momento, el comienzo no ha podido ser mejor. La gente que llega a Teruel, los actos que están teniendo lugar, el resumen del fin de semana nos deja sin duda esa procesión del Seisado ayer domingo, y también en el sábado hay que destacar, además de los conciertos multitudinarios, esas comparsas de gigantes y cabezudos, la de Teruel y también la de Alcoriza, que hicieron las delicias de pequeños y no tan pequeños, que los papás y las mamás también disfrutan mucho de la comparsa. Así que un fin de semana, este primero más tranquilo, como toca. Luego les comentaremos lo que viene para esta tarde, lo que viene para mañana, esperando el momento álgido de la vaquilla de este año 2019. En la entrada de este programa de Teruel Aquí y Ahora, también les quiero hacer referencia a un asunto, luego les amplío la información. Normalmente cuando hablamos del Hospital Obispo Polanco de Teruel, cuando hablamos del Hospital de Alcañiz, ya saben para qué es. Para hablar de deficiencias, para hablar de carencia alarmante y agravada de especialistas, o para hablar de polémicas por las nuevas obras del hospital en el caso de Teruel, etcétera, etcétera. Pero en este caso, las cifras que hemos conocido en el mes de mayo, cifras referidas a las listas de espera quirúrgicas, nos dicen que los turolenses esperan menos tiempo para pasar por el quirófano que hace ahora un año, y ha bajado el número de pacientes que llevaban más de 6 meses aguardando a ser operados respecto al mes anterior y hace 12 meses, lo cual además choca, contrasta con las cifras generales de Aragón. Así que, aunque sea por una vez, lo que nos llega del Obispo Polanco en este tipo de asuntos, claro, y en otros relacionados con la sanidad, no es una mala noticia, no es precisamente para echarse las manos a la cabeza. Habrá que ver si la tendencia continúa, claro que sí. Nosotros lo que hacemos ahora es comenzar con muchos temas que compartir con ustedes en Teruel Aquí y Ahora. En Teruel Aquí y Ahora, la entrevista del día. ¿Qué tal? Muy buenas, Juan. Bienvenido. Hola, buenos días. Juan, estos primeros días, este primer fin de semana de las fiestas del Ángel, ¿qué balance hacéis en cuanto a ocupación? Pues la verdad que el balance es positivo, ¿no? La verdad que hemos tenido unas muy buenas ocupaciones. La verdad que no son las de la vaquilla concretamente, pero bueno, sí que es verdad que pues tenemos una buena salud con el tema de la ocupación, sobre todo los fines de semana, y más si cuando pues coinciden pues las fiestas del Ángel, ¿no? Eso también pues implica de que haya mucha más gente que venga a visitar Teruel, que venga pues a las procesiones, que venga a ver esos cabezudos, que venga a ver esos conciertos, y bueno, pues a la gente se quede y participe y bueno, consuma, y eso es la base fundamental, ¿no? Para nosotros, o sea, sobre todo pues para el sector turístico, para el sector hostelero, para los bares, para los restaurantes, para las terrazas, para bueno, pues para todo lo que conlleva, como te he dicho anteriormente, el tema turístico que ahora mismo pues estamos de moda, y bueno, pues Teruel es la ciudad del amor, y si además y todo coinciden pues esas fiestas del Ángel, pues todavía más para tener unas excelentes ocupaciones. Hay que aprovechar el tirón, ese referente que es ahora mismo Teruel, y ya no digamos la vaquilla. ¿Qué previsión hay de ocupación, ya no en Teruel, sino en muchos kilómetros a la redonda para este próximo fin de semana, Juan? Bueno, pues la verdad que tenemos un sábado que prácticamente tenemos lo que es Teruel al 99%, pero como muy bien acabas de decir, pues tenemos también todos los alrededores que la gente pues tiene que desplazarse, porque no tiene plazas hoteleras en Teruel. Y sí que es verdad que pues comarcas como limítrofes, como puede ser la zona de Gudarza-Balambre o puede ser Albarracín o la misma comarca de Teruel, pues también van a estar pues prácticamente
como aquel que dice, con una ocupación, sobre todo la noche del sábado al domingo, del 100%. Pues una ocupación del 100%. Esto me lleva también a plantear, pregunta, interrogante, ¿hay que aumentar las plazas hoteleras de Teruel? Pues hombre, yo creo que ahora mismo con los que estamos bien, ¿no? Y que es verdad que como dice aquel, ¿no? Siempre hay fechas concretas que puedo suponer que todos los hoteles que hubiera pues se llenarían, pero que no es que sobrevivir solamente de un fin de semana o de cinco fines de semana al año, hay que sobrevivir durante todo el año. Y sí que es verdad que ahora mismo pues están haciendo hoteles nuevos, que en el próximo año se van a inaugurar, y eso también va a conllevar que haya más plazas hoteleras y, bueno, pues mucha más gente que pueda venir pues a visitar pues nuestra provincia, nuestra capital y todos sus alrededores. Hay otro aspecto que recientemente los empresarios, los hosteleros han comentado con respecto a la vaquilla. Es la proliferación, el aumento de los botellones. ¿Qué es lo que está pasando, Juan? Bueno, pues desgraciadamente el botellón está cada día más de moda. La juventud, pues al final sí que es verdad que no tiene todo el dinero que desearía. Y bueno, pues en ello compran en los supermercados, compran el hielo donde pueden y hacen ese típico botellón, ¿no? Para nosotros, desgraciadamente, no es una cosa que nos venga bien, que nos haga gracia, que participemos en ella. La verdad es que es muy difícil y complicado de que el botellón se deje de hacer, pero sí que es verdad que bueno, pues hay que tratar que lo máximo posible, sobre todo pues menores que también hacen botellones, pues que no sufran de eso. Sí, pero ¿esto se podría regular de alguna manera? Pues yo creo, como con todo, ¿no? Exponerse, ¿no? Sí que es verdad que es muy complicado, es muy difícil, pero yo creo que por lo menos hay que intentarlo y hay que juntarse con las administraciones pues para tratar de cómo se puede atajar ese tema del botellón, porque cada día pues se está poniendo más de moda, ¿no? Y la verdad que para nosotros pues no nos beneficia en nada, ni creo que en su caso tampoco pues a muchísima gente que desgraciadamente cada día tira más de botellón. Volviendo a lo que es la vaquilla, una fiesta que va a más cada año, ¿dónde puede estar el límite? ¿Dónde puede estar el techo? Porque los visitantes cada vez son más y me imagino que cada vez desde más sitios, aunque los de la Comunidad Valenciana se llevan la palma, ¿no? Sí, la verdad es que la Comunidad Valenciana es algo que tienen ellos de moda, ¿no? De venir a disfrutar de la vaquilla, ¿no? Como igualmente nosotros bajamos a disfrutar de las fallas, ¿no? Ellos, pues para julio, principios de julio, para la vaquilla, pues la verdad que vienen en masa, ¿no? Vienen y bueno, pues participan de esta fiesta y sí que es verdad que es la comunidad que más cercana está y la que mucha más gente nos viene de allí, ¿no? También, pues bueno, pues hay gente que viene de Zaragoza, sí. Hay gente que viene de Cuenca, gente que viene de otras provincias de alrededor, porque, bueno, también es verdad que coincidimos con la fiesta de San Fermín, pero bueno, este ¿sí? año por lo menos nos hemos adelantado un poquito a la de San Fermín y a lo mejor pues hay gente que puede disfrutar de la vaquilla y luego de San Fermín también. Exacto, esas son las coincidencias de las fechas a veces en este arranque del mes de julio. Pues esperamos que sean desde luego unas grandes fiestas también para el sector hostelero y el de los empresarios turísticos de Teruel, cómo no. Juan Ciércoles, presidente de Teruel Empresarios Turísticos, gracias por estar hoy aquí en Es Radio, en la TLTV, y felices fiestas. Muy bien, muchas gracias a todos vosotros y venid a disfrutar ver la vaquilla aquí a Teruel. Estaréis, bueno, encantados de venir y, bueno, a disfrutar. Muchas gracias, Juan. Venga. Un abrazo. La verdad es que este pasado sábado el equipo de Radio Aragón y la TLTV estuvimos allí en la Plaza del Torico disfrutando de este arranque de las fiestas del Ángel, comprobando el calor, el color y el entusiasmo de todos los turolenses y de los que vienen de fuera, que sin duda serán legión a partir del viernes, en el fin de semana de la vaquilla. Pero
no todos son fiestas, aunque esta semana la marquen decididamente. Recordamos que se han constituido recientemente los ayuntamientos y en el de Teruel estamos conociendo a las nuevas caras, a los nuevos rostros de esos concejales, como por ejemplo Francisco de Blas, concejal de Ciudadanos, que asume el área de la Concejalía de Deportes y con quien ha charlado Álvaro Edo. Hola, muy buenas. Cuéntanos un poco, para quienes todavía no te conozcan y te vayan a ver a partir de ahora por el ayuntamiento como concejal, ¿de dónde vienes, Francisco? A ver, yo soy Fran Blas, no vengo de la política en sí, sino he sido un ciudadano civil toda la vida, en la que por unos motivos u otros me interesó la política y ahora estamos aquí. Y cuéntame, tu carrera profesional hasta el momento, que no vienes de la política, ¿de qué otro sector estás viniendo? A ver, vengo del sector privado. He estado trabajando estuve 16 años como coordinador de equipo en una multinacional y después de algún problemilla que ya no quería seguir trabajando porque no me gustaba mucho cómo se estaba haciendo, pasé a otro trabajo. ¿Y cómo ha sido ahora el entrar por primera vez en el Ayuntamiento de Teruel? ¿Cómo ha sido dar ese salto a la política? Bueno, pues ha sido un salto con muchísima ilusión, muchísimas ganas y con muchas ganas de trabajar. Desde tu experiencia laboral en otros sectores, ¿cómo crees que puede aportar a la política turolense? Pues a ver, yo tengo mucha experiencia en trabajar con equipo, con personal, el trato humano. La verdad es que me gusta mucho trabajar con personas, que ellas estén a gusto e intentar siempre hacer lo mejor para que todo el mundo podamos estar bien. Desde Ciudadanos, que es el partido en el que entras tú al ayuntamiento, ¿cuál crees que es el principal objetivo que tiene que llevar tu partido en esta legislatura en Teruel? Pues a ver, yo por ejemplo en esta legislatura estoy en deportes y entonces para nosotros el deporte es fundamental, el deporte es algo social que conlleva salud, conlleva muchas, y dentro del deporte pues tenemos por ejemplo algunas carencias que hemos tenido, vamos a intentar a ver si podemos dar a todo el mundo lo que necesiten. El deporte y la Concejalía de Deportes es bastante importante en Teruel porque se llevan a cabo muchísimos actos, muchísimas carreras, competiciones. ¿Desde qué punto de vista lo vais a afrontar en esta nueva legislatura? A ver, desde aquí lo que queremos es que tanto los barrios pedáneos como todos los barrios pues puedan tener sus oportunidades dentro del mundo del deporte. Vamos a intentar reunirnos con todos y que nos pongan sus problemas. Y una vez que nos hayamos ya reunido con todos, veremos qué es lo que tenemos que hacer pues para intentar dar soluciones a todos los turolenses. ¿Qué esperas de estos próximos 4 años tú personalmente? Personalmente, pues la verdad es que espero que sea un trabajo, porque es un trabajo arduo y complicado, pero espero que dé satisfacción a todos los ciudadanos. Y ya solo ir por la calle y que te feliciten sería para mí un orgullo. Para terminar la entrevista, cuéntanos, manda un mensaje que quieras mandar a todos los turolenses que te vayan a ver a partir de ahora por el ayuntamiento y también a los cuales, gracias a sus votos, estás en el ayuntamiento. Sí. Bueno, eso, en primer lugar, pues es agradecer a todos los que nos han votado y a los que no también. Vamos a trabajar exactamente igual para todos. Quiero sentirme orgulloso de mi trabajo y que la gente se sienta orgulloso de que estemos en el ayuntamiento. Y vamos ahora con más cosas. Les decía antes que en las noticias de este lunes destaca ese dato o esos datos, esas cifras sobre las listas de espera en Teruel. Y es que es así. En Aragón aumentan y en Teruel disminuye. En mayo había 88 pacientes esperando más de 6 meses a pasar por el quirófano, pero es que en abril eran 93 y en mayo de 2018 eran 94. La principal mejora se ha producido en la reducción de la demora media, que baja en 4 especialidades respecto a hace un año: en cirugía general, en ginecología, en traumatología y urología.
y solo alcanza los 3 meses de espera en otorrinolaringología y oftalmología. Esto no quita para que, como saben, porque se lo contamos todos los días cuando surge la noticia, la carencia, por ejemplo, en el servicio de otorrino sea una realidad. Y en otros, que ha ocurrido en los últimos meses. Además, se agrava la carencia de médicos también cuando llegan las vacaciones de verano y faltan médicos para poder sustituir esas plazas que quedan vacante en el verano. Más cosas que suceden en Teruel. El titular del juzgado de instrucción número 3 de Teruel ordenaba el ingreso en prisión provisional comunicada y sin fianza para un joven por un presunto delito de agresión sexual relacionado con el suicidio de una menor en el viaducto de la localidad. Fue el pasado 16 de junio. Al parecer, el detenido, según el Tribunal Superior de Justicia de Aragón, es el hermanastro de la joven que se arrojó al vacío desde el viaducto de Teruel aquel día. El caso se encuentra en secreto de sumario. Y la central térmica de Andorra, que ayer arrancaba con solo uno de sus grupos después de 4 meses de inactividad. En estos momentos, según Endesa, la instalación cuenta con 800.000 toneladas de carbón que estiman que son suficientes para un régimen normal de operación hasta junio de 2020, donde, como saben, se cumplirá el plazo para el cierre de la térmica. Y el Consejo de Ministros del pasado viernes autorizaba, en este caso, a Adif la licitación de un contrato de obras del proyecto constructivo de subestaciones eléctricas de tracción, centros de autotransformación y línea aérea de alta tensión en las áreas de Cariñena y Villafranca, en la línea Zaragoza-Teruel-Sagunto, por más de 31 millones de euros. En la provincia, el alcalde de Utrillas, Joaquín Moreno, anuncia que su ayuntamiento va a crear una concejalía específica para abordar la despoblación, que incluirá medidas para el emprendimiento entre los jóvenes, el fomento del tejido industrial y ayudas para potenciar el trabajo femenino y la conciliación. Y atención, porque el anfiteatro municipal de Puipinos, en Alcañiz, acogerá las noches de los sábados del 6 de julio al 3 de agosto a las 11 de la noche 5 espectáculos teatrales, musicales y circenses. Es la 26ª edición del Festival Castillo de Alcañiz Platea de Verano. Unos festivales que sin duda cada vez también suponen un mayor reclamo turístico para gente que viene de otras localidades a disfrutar del verano en Teruel y de estos festivales. Y vamos con las fiestas, porque esta tarde de lunes todavía nos quedan muchos actos que disfrutar y también les avanzaremos el programa de mañana. Para hoy lunes, por ejemplo, en el Parque de los Fueros, de 5 a 8 de la tarde, los Juegos de Madera. El segundo festival de títeres, Totiritico, el taller de construcción de marionetas para los peques de 5 a 7 también en el Parque de los Fueros. Y a las 7, Viajeros de Carrusel, teatro, títeres y música en directo con la compañía de Ángeles de Trapo. A las 9 de la noche hoy en el Frontón Pinilla, homenaje a nuestros mayores, merienda para la tercera edad. En el auditorio del Parque de los Fueros, a las 10 y media de la noche, Tiempo de Jotas, festival de jotas a cargo de la Asociación Cultural Amigos de la Jota. Y el concierto a las 11 de la noche en la Plaza del Torico de Gafapasta, un recorrido por la mejor música del pop español de los años 80 y 90. Y mañana martes, ponle el pañuelo al torico, el donativo de 2 euros a beneficio de la Asociación Española de Lucha contra el Cáncer. Colabora la Peña El Ajo, el Eco de Teruel y Sergruco. Será desde las 10 de la mañana, de mañana hasta las 8 de la tarde. Habrá animación infantil en la Plaza del Torico a las 12 de la mañana, organizada por la Peña El Ajo. Así que esto es lo esencial de lo que nos espera esta tarde y esta noche, y mañana por la mañana en el programa de fiestas, de las fiestas del Ángel y la Vaquilla de este 2019. Y si miramos más allá, pues tenemos una cita para todos los que les guste el buen humor de Leo Harlem, que llegará a Teruel el próximo 10 de octubre. Con motivo del Congreso Nacional del Toro de Cuerda que organiza la Asociación Amigos de la Soga y Vaga en colaboración con el Ayuntamiento y que se llevará a cabo en Teruel el próximo año, se ha presentado una de las actuaciones que estará enmarcada en este congreso, la actuación del famoso cómico Leo Harlem. Carlos Méndez, miembro de la Asociación Amigos de la Soga y Vaga, ha explicado en qué consistirá el espectáculo del tan solicitado humorista. Leo Harlem, este espectáculo es el último que ha hecho Leo, que hace un recorrido por sus mejores monólogos de toda la historia.
desde, os leo un poco la sinopsis para que sepáis de qué va este monólogo. Desde los metrosexuales a las ciudades españolas, el humorista trata de temas tan cotidianos como la noche, la cocina moderna, los bares, las redes sociales o las fiestas del pueblo. La actuación se llevará a cabo el 10 de octubre y las entradas pueden comprarse ya en la página web del Teatro Marín. Ya saben que esas entradas para Leo Harlem están a la venta y atención porque también relacionado con las fiestas hay una iniciativa con la Asociación Autismo de Teruel para un día sin ruido. Informa Álvaro Edo. Esta mañana se ha presentado en el Ayuntamiento una iniciativa para estas fiestas propuesta por la Asociación Autismo Teruel y que lleva el nombre de Día sin Ruido en las Fiestas del Ángel. Sofía Vicente, representante de la Asociación Autismo Teruel, ha explicado el porqué de llevar a cabo esta iniciativa para los niños afectados por el trastorno del espectro autista, que también tienen derecho a disfrutar de las fiestas. Este ruido a los niños afectados por el trastorno del espectro autista les afecta de una manera que les duele hasta físicamente casi. Javier Domingo, concejal de fiestas, ha explicado cuáles serán las actividades que se llevarán a cabo adaptadas para niños con autismo en estas fiestas del Ángel. La de este sábado del tobogán acuático gigante, en el que no va a haber música, simplemente va a estar la actividad para que los niños disfruten igual, tanto unos como otros, y luego también la actividad del viernes que viene, con los hinchables también, en los que tampoco habrá música. Hasta aquí nuestro tiempo de hoy. Mañana volvemos. Que disfruten de las fiestas. Hasta mañana.